sé que vienes muy pronto, Jesús. También dicen que soy parte de ti, que soy tus ojos, tus manos, tus pies, soy tu cuerpo y que habitas en mi corazón. Que me has dado de gracia tu amor, y por tu sangre me diste salvación. Me pregunto por qué hay tibieza en mí y me siento tan lejos de ti. También dicen que sufres por mí y que lloras porque soy así. Pues por más que yo quiero intentar humillarme, de pronto me alejo de ti. Escuché que todo se cambió y te esperan con gran emoción. Y al mirar esta mi condición, tengo miedo y me aflijo en mi corazón. No me dejes así, Jesús, quiero irme contigo, mi Dios. Te confieso, soy un vil pecador, soy un vil pecador, y te pido perdón. Tiéndeme hoy tu mano, Señor, examíname en tu amor, y yo te pido me des libertad, solo así yo podré alabarte, mi Dios. Hermano, la falsa seguridad te ha llevado a la tibieza espiritual. Es que tal vez pensaste que al recibir a Cristo en tu corazón, Él ya lo hizo todo. Y eso te está permitiendo que tú estés entre la luz y las tinieblas. Tu corazón no puede estar dividido. No puedes amar al mundo y decir que amas al Señor. Pues Él dice en Santiago 4:4 que cualquiera que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Hermano, el Señor desea nacer en ti su propia naturaleza y su propio carácter. Porque Dios es santidad y Él requiere que nosotros lo deseemos, que seamos santos como Él es, para ser rescatados de la hora de la prueba que ha de sobrevenir al mundo entero. Por eso el Señor Jesús nos dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Yo no sé qué sería de mí el día en que tú no vengas por mí, mas no quiero pensar, hoy me humillo y me arrepiento, postrado ante ti, mi Señor. Quiero que tú me enseñes, mi Dios, a vivir solo en tu voluntad. Ya no quiero estar alejado de ti, sin vivir como tú en santidad. No me dejes así,
pecador. Y te pido